Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Bendy. Y hoy tenemos 50 curiosidades, 50 cosas que no sabía de Bendy and the Ink Machine. Y al contrario que con los vídeos de Gartner and Van o de Poppy Playtime, probablemente muchas de las cosas que Wizzy va a contar en este vídeo no las sé, no las conozco, no tengo ni idea. Bendy es una saga, es una franquicia que me ha gustado. He jugado de momento solo el primer juego, The Ink Machine. Ya sabéis que tengo pendiente de jugar el siguiente. Y, por supuesto, jugaremos The Dark Revival, ¿de acuerdo? Pero quiero intentar jugar todo lo posible. Son bastantes juegos, así que quiero meterme dentro del lore porque creo que merece la pena. Y para ello, qué mejor que ver 50 curiosidades de Bendy. Sin más dilación, dentro vídeo deja un like y suscríbete. Bienvenidos a 50 curiosidades de Bendy and the Ink Machine. Número 1. Bendy and the Ink Machine nació en la mente de Melty, un desarrollador de juegos y cómics bastante peculiar. Melty, que por cierto, uno de los logros del juego, o trofeos de PlayStation, porque el juego también ha salido en PlayStation, es ver a Melty en todos los capítulos. Que un día dijo, ¿y si hago un juego donde todo esté como pintado en tinta? Y pues le salió Bendy, un genio este hombre. Después de eso, todo lo demás fue encajando, decidiendo que si el ambiente era así, también los personajes deberían de serlo. Naciendo a los 20 minutos de tener esa idea, el diseño de Bendy, inspirándose seguramente en el Mickey Mouse de los años 30 o así. Número 2. A pesar de no ser el primer juego en basarse en animaciones de los años 1920 a 1930, al igual que Cuphead, los creadores... Cuphead es buenísimo. Por cierto, si alguien no lo sabe, yo he jugado Cuphead, lo tenéis en mi canal principal, Robles de Gracia. Buscas en mi canal principal o pones en YouTube Cuphead, Robles de Gracia, y lo ves. Inspiraron mucho de estos cortos, principalmente en el estilo llamado animación de manguera de goma o rubber hose, teniendo ese nombre por la forma en la que se animaban las extremidades como si fueran mangueras, sin codos ni rodillas. Básicamente, tallarines andantes. Número 3. Cosas dentro del taller de animación de Joy Drew son bastante raras. Aparte de Bendy y otros seres a los que hay que temer como Los Perdidos o Alice Angel, existen cosas que pasan dentro que no tienen mucha explicación, como la imagen de Bendy que podemos encontrar en un escritorio, ya que a pesar de lo normal que parezca, una vez dejamos de verla y vuelve al campo de visión, cambia a otra imagen aleatoria de un... ¡Ostras! No me he dado cuenta de esto, brutal, ¿eh? Total de 10 posibles. Lo que quizá quiera decir que Cartoon Bendy siempre quiso salir de su mundo de papel. Brutal. Número 4. Pero quizá el Bendy más aterrador que hemos visto fue el que se reservó para las personas que hackearan, encontrando varios de estos a lo largo... ¡Ay! No he hackeado este juego, deberíamos hackearlo. Es que... hackear Gartner Van Van es fácil porque me lo conozco, pero hackear Bendy creo que puede ser un poco complicado, ¿no? A ver, todo tiene su... norma, ¿no? Pero no sé. Del capítulo en zonas inaccesibles. Cuando los jugadores llegaban hasta aquí, se encontraban con un letrero con un Bendy con ojos realistas y mucha tinta brotando de diversas partes de su cabeza. Un letrero que decía, "Wandering is a terrible sin". Lo que se traduce como deambular es un pecado terrible. Número 5. A pesar de que Bendy se ha convertido en todo un referente en cuanto a juegos de terror indie, la fama que alcanzó el juego fue bastante inesperada para sus creadores, pues estos estaban trabajando de lleno en otro título mientras que Bendy era más un proyecto secundario que hicieron en 5 días. ¿En 5 días? Pues me parece brutal. Y aunque ya tenían la idea de cómo podría ir todo, nunca pensaron que tuviera tantísimo éxito. Número 6. Bendy también es uno de los juegos que han sabido aprovechar el lanzamiento episódico de todo su título, ya que este formato permitió que muchas teorías fueran naciendo y que el juego tuviera algunos cambios importantes. Esto, cuando yo conocía el juego, no tenía ni idea. Cuando yo oía hablar de Bendy, hasta que lo he jugado, hasta que yo no lo he jugado, no me di cuenta de que era un juego por capítulos, como por ejemplo Poppy Playtime, Gartner and Van o juegos de estas características, Joyville y otros tantos juegos que están saliendo ahora por capítulos. Es a partir de la retroalimentación de la comunidad. Eso está muy bien. Lo curioso aquí es que el capítulo 1 del juego fue cambiado de nombre de último momento, ya que antes de ser subido a Steam se llamaba Bendy and the Ink Machine Demo, siendo idea de Melty el renombrarlo a Bendy and the Ink Machine Chapter 1. Número 7. También se ha declarado que la historia que se tenía pensada en un inicio solo tenía claro cómo iban a iniciar y terminar, teniendo algo de idea de cómo serían los capítulos intermedios, agregando o cambiando cosas según iban avanzando. Y es que tiene sentido que solo el inicio y el final fueran algo que tenían en mente desde el principio, pues los unieron, revelando el loop en el que estaba atrapado Henry, el prota del juego. Número 8. Uno de los dibujos que más han inspirado a Bendy es Mickey Mouse, no solo por su icónico diseño y popularidad, sino también en su origen, ya que Bendy se le atribuye a Joy Drew, a pesar de que Henry fue el creador original del personaje. Lo que pasa igual con Mickey Mouse, de quien todo el mundo cree que Walt Disney fue su creador, pero se sabe que Ub Iwerks fue el verdadero creador de este personaje, pues Iwerks y Disney eran amigos que fundaron una compañía la
cuando prosperó. Luego Disney fundó otro par de compañías y la última fue la que tuvo más éxito e Iwerks siguió trabajando con él, pero este nunca le dio el reconocimiento que merecía y Disney se otorgó más crédito además de firmar los dibujos de Mickey bajo su nombre. A mí eso me da una rabia terrible. Cuando tú tienes un socio, cuando tienes un compañero, tienes que darle crédito y darle el mérito que se merece y no robarle protagonismo. Por lo que la inspiración para la rivalidad de Henry y Joe nació de estos personajes reales. Número 9. En las primeras versiones de Batim nos encontrábamos con un característico diseño de pentagrama, el cual se hallaba al final del capítulo 1 y desencadenaba en un par de visiones de Henry. Lo curioso es que este símbolo fue cambiado con las actualizaciones y se dejó de usar la estrella en el símbolo, pasando a uno que parece formar la cabeza de Bendy. Número 10. Por alguna razón, una de las preguntas que más le hacían a The Middle acerca de Bendy era para saber si su diseño contaba con una cola, a lo que respondió que su diseño carece de una y jamás se ha mostrado un Bendy oficial con una. Pero con tantos fanarts de Bendy con cola, igual y sí que tiene una, pero enredada en torno a su cuerpo para que no se le vea. Número 11. Pese a que el juego se hizo con Unity, como casi todos los juegos de hoy en día, no todos los elementos se pueden hacer en el mismo programa, por lo que para cosas como texturas se usaron Photoshop, ya que son pinturas hechas a mano, además de usar Blender y 3D Studio Max para... Vuelvo a repetir que no sé qué programas han usado, nos lo está contando Wizzy, pero se nota. Se nota el esfuerzo y la calidad detrás de este juego. Traer a los personajes a la vida. Número 12. Una de las apariciones más random que han tenido los personajes de Batim ha sido la de Sammy Lawrence en Hot Topic, donde estuvo contestando algunas preguntas sin revelar mucho de la trama, aunque sí se mostró lo obsesionado que estaba con Ink Bendy y como muchos de sus recuerdos ya no están, ya que ni siquiera recuerda del todo el color de su cabello. Número 13. Todos conocemos la característica arma de Alice, la Tommy. La que no podemos... ¿Cómo? Aunque no todos pudimos conseguirla mientras jugamos al título. ¿Por qué? ¿Cómo se consigue? Ya que para lograrlo se debe seguir 3 pasos esenciales. En el taller de juguetes, junto a la grabación de Zenfline, hay una mancha de tinta, la cual se tiene que transformar 3 veces hasta que se parezca a la máquina de tinta. ¡Ah! ¡Yo la toqué 2 o 3 veces! Después seguir el camino del demonio. ¡Yo lo hice! Para después hacer lo que resulta más complicado, completar las órdenes de Alice sin morir, ya que cualquier muerte hará que el arma no se desbloquee. ¡Ah! ¡Yo morí una vez! ¡Qué mala suerte, tío! Yo toqué la tinta y encima la toqué 2 o 3 veces. A lo mejor incluso la toqué 3. Me fui por el camino del diablo y morí una vez porque me pilló. ¡Oh! Lo que, una vez se consigue, se puede usar para atacar enemigos y es una de las formas más fáciles de acabar con el proyecto. ¡Puedes hasta matar al proyeccionista, tío! Proyeccionista. Número 14. Como es de esperarse, la mercancía de Bendy oficial y no oficial se vende por montones, contando con peluches, figuras y los clásicos Funko. Igual me compro un Bendy, pues me gusta. Enviando cajas misteriosas por parte de Joe Drew que contenía la mercancía oficial a varios youtubers famosos. Número 15. Una de las frases más intrigantes para la comunidad es la que le dice Allison a Henry antes de entrar en la máquina de tinta, ya que no encuentran forma de rodear todo el mar de tinta. Henry dice que deben atravesarlo y ella contesta que no pueden, pues ellos no son como él, lo que implica que si entran en la tinta se disolverán en ella. Pero hemos visto que Ink Bendy y otros seres de tinta caminan sobre esta sin problemas. Para algunos, esto quiere decir que Allison y Tom son diferentes a todos, porque los empleados en los que están basados lograron irse de la fábrica antes de que fueran transformados, haciéndolos completamente de tinta. Mientras que los... ¡Ostras! ¡Qué... ¡Ah! ¡Querría haber matado a este tío! Otros, al ser ex empleados y tener cuerpo, podían pasar por ella. Número 16. El juego iba avanzando bastante bien en los primeros capítulos, pero una vez salió el episodio 3, muchos jugadores quedaron disgustados por el resultado, porque fue demasiado largo. Es que el 3 fue muy largo debido a la aparición de muchos enemigos, pero después de un tiempo los desarrolladores reorganizaron todo para atender las quejas de la estructura del juego y hacerlo más ameno a los jugadores. Número 17. A ver, es cierto que el capítulo 3 es un poco pesado porque tienes que ir arriba, abajo. De hecho, el capítulo se llama Subir y Bajar. Pero bueno, es que, claro, vienes de 2 capítulos que dura cada uno media hora y de repente te metes en un capítulo que dura una hora o más, es un poco desbordante. 7. Uno de los enemigos más icónicos del juego son la Butcher Gang, quienes en las caricaturas son llamados Charlie, Barley y Edgar. Aunque en el juego no solo cambian son muy feos su aspecto físico por uno más terrorífico, sino que también Charlie es Piper y lleva una llave de plomería como arma. Barley es Fisher o Pecador y su cabeza parece ser uno, mientras que Edgar es Striker, el cual es el más rápido de la pandilla y golpea con los puños. Número 18. Uno de los ítems que se volvió icónico en el juego es la sopa de tocino, la cual iremos encontrando por la aventura. Y aunque en un principio no hacía nada las latas, a partir de una actualización comenzaron a servir para subir al máximo la vida de Henry, además de tener un... ¿En serio? Subir al máximo la vida, pero si la vida no la recupera solo, ¿no? Es que como no aparece la vida,
Pero sí que el trofeo lo comenté. Logro si se consiguen todas las latas de los 5 capítulos, llamado Master of Bacon, siendo un logro conseguido por un muy pequeño porcentaje de los jugadores. Número 19. A ver, sinceramente, si la serie hubiera tenido más apoyo, en plan, como Garten Van Van, por ejemplo, que yo hubiera subido Bendy y lo hubieran miles de personas y miles de likes, probablemente me lo pasaría al 100%, pero tengo muchos juegos que jugar y si no recibe algo tanto apoyo como para que merezca la pena, pues normalmente no lo hago. Y como no podía ser de otra manera, el bueno de Milty ha hecho su propio cameo en el juego, apareciendo en los capítulos en lugares bastante ocultos, siendo muy parecido a la figura... ¡Hala! ¡Te tienes que meter detrás! ¡Venga, tío! Yo nunca me metí detrás de nada. Vemos de Bendy. Cada vez que lo encontramos, cambiará lo que está haciendo, pasando de usar instrumentos y te da un trofeo, a estar tomando el té o haciendo barbacoa. Bastante habilidad. Ni me di cuenta. A pesar de que todos se enfocan en Dark Survival y Dark Revival al hablar de otros juegos de Bendy, no debemos olvidar que tiene otro título que salió en los momentos de más fama de Bendy, pero muy pocos lo recuerdan. Yo lo he visto en la wiki de Bendy, que es un juego de móviles de correr, efectivamente. Estamos hablando de Bendy Run, un juego al estilo de Subway Surfers, donde debemos intentar escapar del persecutor. Según la info del juego, Bendy escapa de dibujos animados perdidos que se encontraban en las bóvedas de Joy Drew Studios, aunque para integrarlo al lore oficial, se dice que estos niveles son caricaturas perdidas de Bendy. Número 21. Uno de los sucesos con la comunidad que pasaron a la historia fue a partir de un glitch en el capítulo 3, el cual removía un ítem esencial para terminar la misión que Alice Angel dejaba. Esto lo vivió un jugador que grabó el error y lo envió a los desarrolladores, solo que también grabó su reacción cuando pasó, la cual fue arrojar sus audífonos al suelo. Cuando el error se corrigió en señal de agradecimiento, los desarrolladores agregaron unos audífonos rotos en el lugar para conmemorar. Bueno. Número 22. Una de las cosas más raras que se viven dentro del juego son los respawn que tiene Henry, quien debe de pasar por un túnel hecho de tinta para volver a aparecer. Curiosamente, el lugar donde lo hace es en una de las estatuas de Bendy, lo que podría implicar que su conexión con Bendy es muy grande, ya que antes de una actualización el punto de respawn era un pentagrama que dejó de ser usado. Es que claro, como yo me perdí la actualización porque yo he jugado directamente ahora en 2023. Pues... Número 23. King Bendy fue cambiado mucho desde el primer capítulo a cómo fue avanzando en el juego. Al principio no era más que un torso con cabeza, después evolucionó más teniendo todo un cuerpo y poco a poco su movilidad fue cambiando hasta llegar a la versión final a la que nos enfrentamos en el capítulo 5. Número 24. Dentro del departamento de Joy Drew encontramos varias imágenes procedentes de Bendy. Una de las más peculiares son bocetos de Bendy en donde se muestran algunos sucesos de los juegos con diferencias en su desarrollo, enseñándonos a Ink Bendy en muchos de estos, junto a otros personajes como el proyeccionista. Algunos creen que estos son finales alternativos del juego que fueron desechados. Número 25. A pesar de que la Tommy Gun es una de las mejores armas del juego y no puede matar al demonio, por ello toma todo ese trabajo conseguirla, no es la única arma secreta que hay, ¿no? Ya que se puede encontrar una guadaña en el capítulo 5. Para obtenerla, antes debemos activar todas las Horror Visions que tiene Henry en los primeros 4 capítulos. Al tomarla aparecerán varios buscadores, pero uno de ellos tendrá la máscara de Sammy. Una vez se mata a este buscador, la guadaña se romperá y no podrá volver a ser usada. Número 26. El gusto por los peluches de Ben. Ostras, hay muchos easter eggs, Y no solo se queda con los que se pueden dar el lujo de gastar varios dólares en tenerlos, sino que también durante el capítulo 3 nos dejaron jugar un poco con estos en la sala de juguetes celestiales, dando el logro de Inner Child o Niño Interior a quien jugara 25 veces con los peluches de Bendy. Número 27. El equipo de Bendy ha demostrado tener bastante sentido del humor, por lo que aprovecharon el Abril Falls o Día de los Inocentes para jugarle toda una broma a la comunidad de Bendy anunciándole el Bendy Royale, donde Joy Drew anunciaba una batalla en el estudio, comentando que todos pelearían entre sí y presentando los personajes disponibles. Entre los más ridículos estaba Bendy de cartón o Wally Franks en versión de grabadora, añadiendo que iban a haber cajas de loot, ya que en el momento en que salió el video fue el punto más alto en el que todos los juegos sacaban su versión royal. Qué aunque pensaron bueno. Que todos detestarían la idea, los fans no tardaron en traerla a la vida para ver qué tal sería algo así. Número 28. A pesar de que hemos visto algunos de los cortos de Bendy y sabemos lo mucho que ayuda a Boris en la aventura, no sabemos cómo es su relación, ya que parece que los cortos no se llevan muy bien, lo que ha llevado a muchos a cuestionar el tipo de relación que tienen. Pero el manual de empleados de Bendy nos dice que todo personaje animado necesita un mejor amigo. Bendy tiene uno en Boris the Wolf, por lo que a pesar de su relación tan conflictiva, en realidad son buenos amigos. Número 29. El ambiente dentro de los estudios de Joy Drew no se caracterizaba por tener el mejor trato laboral, pues no solo se quedaba con la autoría de las creaciones de otros empleados, sino que al igual que en Poppy Playtime, eran obligados a trabajar constantemente, teniendo de lema principal de este modo de trabajo el letrero Work Hard, Work Happy, donde vemos a Bendy sosteniendo este mensaje que termina con su clásica sonrisa, recordando a los empleados que sin importar lo duro que trabajen, deben aparentar la felicidad que no tienen. Número 30. En el manual de empleados de Bendy se revelan varias cosas, pero quizá una de las más importantes es la parte 1 del libro titulado Interactuando con la máquina de tinta, donde se dice que solo Thomas Connor o el señor Drew pueden interactuar con esta, agregando que otro encargado de estar ahí es Wally Franks, el conserje del estudio. Y
Y por lo que sabemos, en Batim este conserje terminó dejando el estudio después de que cerró y se cree que fundó su propia compañía llamada Frank's Handyman Service, encargándose de problemas mecánicos y tuberías. Quizá cuando Wally se fue, dejó su puesto el tiempo justo para que Wilson tomara su trabajo antes de que cerraran por completo, descubriendo cómo funciona la máquina y tomando todos los inventos a su favor. Número 31. El nombre de Henry fue revelado bastante pronto una vez iniciamos el juego. Sin embargo, parece que Yudrius se empeñó en ocultarnos cuál era su apellido, el cual se reveló por fin en el capítulo de archivos, descubriendo que... El capítulo de archivos no lo he jugado. ¿Cómo? A lo mejor lo juego, Es que me está gustando mucho. Ayer vimos la historia explicada. Hoy estamos viendo 50 curiosidades. A lo mejor antes de empezar el siguiente de Boris me juego el capítulo de archivos. Era Stain, el cual se desbloqueó al terminar el último capítulo en el menú del juego, donde se muestra la información de varios personajes. Entre... Bueno, a ver, es puro lore, ¿vale? No es un capítulo de jugar. Pero bueno. Dios Henry. Número 32. A pesar de que es muy evidente la inspiración de Bendy en Mickey Mouse, no es el único personaje animado de la época Goofy en la que se basa, ya que también está muy inspirado en Félix el Gato y Bimbo, personajes muy conocidos de los inicios de la animación, y aunque ninguno es un demonio, las cosas que hacían en ese tiempo los personajes de caricaturas sí que eran bastante oscuras. Número 33. Los libros de Bendy tienen historias bastante interesantes que se conectan directamente con varios hechos de los juegos, a diferencia de FNAF, en donde no sabemos qué se puede tomar como cierto y qué no. Uno de los mejores títulos, por todo lo que muestra, es Dreams Come to Life, el cual nos cuenta la historia de Woody trabajando para la empresa y cómo todo va de mal en peor. Aunque si quieres evitarte leer todo el libro, los grandes de Domino's Animations han hecho una animación bastante buena. Qué bueno. Número 34. Ink Bendy es una de las criaturas de tinta más extrañas de todas, ya que fue el primer intento por traer a Bendy a la vida, saliendo todo tan mal que nació un Bendy maligno. Quizá los demás experimentos, además de tener alma, terminaron siendo hechos con menos tinta y por consiguiente menos poder. Esto puede explicar por qué parece que Ink Bendy controla la tinta, llenando los escenarios de esta en donde aparece. Número 35. Existe una teoría que dice que Bendy en su caricatura ha visto a su creador. Esto se debe a la forma en la que se acaba el corto Tombstone Picnic, ya que después de que Bendy sale corriendo al ver un esqueleto a su lado, llega a una gran roca donde se detiene mientras le siguen temblando las piernas. Justo en ese momento, una sombra aparece frente a Bendy y cuando este la ve, cambia su cara a una sonrisa, cortando repentinamente, a diferencia de otros cortos donde hasta hay un cartel que marca el final del episodio. Se cree que la sonrisa de Bendy es porque ve por primera vez a su creador, que sería como su padre, aunque no está del todo claro si con su creador se refieren a Henry o a Joe y Drew. Número 36. Imagino que a Drew, ¿no? Digamos que la broma de Bendy Royal no fue tan mala, ya que al año siguiente repitieron con otra para celebrar el siguiente Día de los Inocentes. Aunque si la idea de Bendy Royal tenía su lado irónico, esta broma más que hacernos reír nos hizo desear que fuera verdad, ya que se anunció una serie de streaming oficial. ¡Uy! ¡Ahora la película es real! ¡La broma se hizo real! Titulada Bendy in Chronicles. ¡No! Que no se veía nada mal, aunque a diferencia del Bendy Royal, nadie hizo nada para traerlo a la vida. De momento, hasta hoy. Pero quizá algún día alguien aproveche el potencial de Bendy, como hicieron los de Cuphead. Número 37. Otra cosa que se nos revela en el capítulo de Archives es la primera versión del demonio de tinta, que antes de ser una masa de tinta sin extremidades, era más parecido a Cartoon Bendy, el cual no tenía sonrisa porque su boca estaba en medio de su cara, abriendo toda esta para mostrar sus dientes. Me parece el Crane. Kane, el de Amazing Digital Circus. Puntiagudos, siendo bastante diferente el cambio que trajo Alpha Bendy, que fue más parecido al demonio de tinta. Número 38. Una gran idea que tuvieron los desarrolladores de Bendy fue hacer un gran concurso de fanarts con los personajes de los... Es que es muy buena idea involucrar a la comunidad. Luego, haciendo un total de 4 de estos concursos en el transcurso de la salida del... Y aparecen en los créditos. Los ganadores del último concurso se llevaron una caja misteriosa llena de mercancía de Bendy, pero los ganadores de los anteriores llegaron a la sala de archivos para adornar el museo. Qué número bueno, 39. Qué bueno. El origen del nombre de Bendy nació de un error bastante curioso, ya que Mitchell modeló el personaje usando Blender durante el primer desarrollo del juego. Al parecer guardaba el archivo bajo el nombre de Horror y al ser un archivo de este programa quedaba como Horror.blend. Pero por tocar por error algunas teclas mientras escribía, Blend cambió a Bendy, por lo que si pensabas que Bendy significaba algo especial, no es así. Solo bueno, un conveniente error. Número 40. Uno de los cambios más marcados que tuvo Bendy de sus primeros diseños al final fue en sus guantes, ya que lucían muy parecidos a los de Mickey Mouse, que llevaban 3 líneas paralelas, y como se sabe, Disney es bastante celoso con sus patentes, además de que querían que Bendy tuviera más características únicas cuando se comparara el personaje, por lo que se optó por cambiarlos por un par de botones. Por cierto, esa imagen es un spoiler del siguiente. Un parecido muy grande con Bendy es Woz de Woz World, que al contrario de los personajes que hemos
hemos dicho, inspiraron a Bendy, este parece estar inspirado en el propio Bendy, ya que comparten varias características como la forma de su cabeza, aunque al parecer es pura coincidencia, ya que para hacer este personaje también se basaron en personajes de Disney. Número 42. MacMod fue uno de los principales desarrolladores de Batim y conoció a Demitel pues lo seguía en Twitter gracias a su webcomic, y su participación fue importantísima debido a que se encargó de la programación del juego y dijo que tuvo que reescribir el código del primer capítulo que hizo Demitel por lo mal optimizado que estaba, lo que hacía que solo PCs con mucha potencia pudieran correr esa primera versión, además de que ayudó a adaptar muchas de las ideas de Bendy para que fueran factibles de aparecer con las limitantes del juego. Número 43. Una de las mayores inspiraciones de todo Bendy es el clásico juego de Bioshock, ya que no solo su jugabilidad es bastante parecida, sino también la forma de contar la historia con audiocintas que se iban encontrando por la aventura, estando ambientados ambos en el pasado de los Estados Unidos, con atuendos y estética muy similar, tanto que hasta las Little Sisters les brillaban los ojos del mismo color que otros personajes de Bendy. Número 44. A MacMod le gusta tanto programar que declaró que hizo una versión única del juego llamada Bendy and the Inverted Machine. Esto porque cuando estaba hablando del juego no había opciones para el control invertido, haciendo que esta versión única se caracterizara por tener esa opción, además del cambio en el logo del juego a Inverted. Número 45. Una de las frases más icónicas del juego es Above all, fear the machine, que significa por sobre todo teme a la máquina. Algo que, a pesar de ser una advertencia con bastante sentido, es una referencia a una frase bíblica de Samuel 12:24, que dice: sobre todo teman al Señor y adórelo fielmente con todo su corazón. Considera las grandes cosas que ha hecho por ti. Lo que explica cómo Sammy Lawrence terminó adorando al demonio de tinta. Número 46. Además. Además de las constantes inversiones de riesgo de Yudrew, otro gran factor de su bancarrota fue la Segunda Guerra Mundial. Y aunque Bendy participó ayudando a vender bonos de guerra, este acontecimiento fue lo que terminó por definitiva con los sueños de Drew de Bendyland. Número 47. Como hemos visto, la sopa de tocino ayuda a Henry a subir toda su vida una vez la toma. Sin embargo, parece que esta sopa tiene más poder que solo ser una semilla del ermitaño en lata, ya que en los cómics de Bendy podemos ver cómo Boris, al probar la sopa de tocino, obtiene superpoderes y se convierte en Super Boris, que es como decir Super Boris, Super Sopa. O sopudo. Aunque cabe resaltar que estas latas están alteradas con propiedades cósmicas de un meteoro. Como Popeye. Por lo que se Popeye el marino. Soy... al no cumplir con esta condición, no tenga tanto poder. Número 48. Uno de los seres más comunes de encontrar dentro de Batim son los perdidos, quienes antes eran humanos que se convirtieron en monstruos de tinta y... Me suena tan extraño que fueran humanos. O sea, es súper tétrico. Perdieron gran parte de su humanidad en el proceso. La llegada de Dark Revival parece confirmar que en The Ink Machine todos los perdidos que encontramos eran hombres, ya que se nos reveló por primera vez una pérdida de género femenino spoiler esta secuela. Número 49. A pesar de los muchos cortos que han compartido de Bendy dándonos una idea de cómo era su programa, aún no ha sido revelado el primer corto conocido donde debutó Bendy, llamado Little Devil Darling. No sabemos de qué trataba este corto y lo único que se tiene de él es un póster que no revela mucho, ya que solo es la mano de Bendy con un par de notas musicales. Y esta cinta viene de 1990. Eso sí que es más mano de Mickey Mouse, está perdida porque es la única cinta con los créditos de creación del personaje de Henry. Número 50. Otra de las cosas en las que Bendy se inspiró mucho de Bioshock es el nivel final de archivos donde se muestran muchos conceptos y evolución del juego. Ya que la versión de Ultimate Rapture Edition y la versión remasterizada del juego contienen el Museum of Orphaned Concepts, o Museo de los Conceptos Perdidos, que contiene arte conceptual inicial e ideas que se eliminaron de la versión final del juego, siendo, al igual que en Bendy, una parte no canónica del juego, pero que revela mucha información del mismo. Me ha flipado. ¡Me piro vampiro! Probablemente Bendy ahora mismo sea uno de mis juegos favoritos de soft horror. Creo que es muy completo. Creo que los logros lo hacen rejugable y hacen que tenga un lado competitivo de querer conseguirlos. Creo que es un juego muy bien hecho. Creo que tiene muchos misterios y secretos. Y yo creo que es un juego que todos los que bueno, no, yo no presumo, pero todos los que presuman de querer y de que les guste el soft horror, tienen que jugarlo. Yo creo que Bendy es un juego obligatorio y merece mucho la pena, ¿vale? Así que probablemente mañana me vaya a ver los archivos antes de pasar a Boris, porque creo que puede ser chulo, aunque ya he desinstalado el juego. Es que voy desinstalando siempre los juegos, a lo mejor no me deja verlo. Bueno, lo comprobaré. Dejen fuerte like, suscríbete y hasta la próxima. ¡Chau!